días, bienvenidas a su canal Con Aroma Café. Yo soy Alexa y hoy estoy participando junto con varios youtubers amigos en un colaborativo que por nombre lleva Ideas de Navidad, que está organizado por mi prima Las Recetas de Lupita y Armando en tu Cocina. Espero vean los demás videos que podrás encontrar en la cajita de información en la parte de abajo del video. Los compartas, los comentes, les des un dedito arriba y espero te suscribas a sus canales. Te aseguro no te vas a arrepentir. Sin más, los dejo con los materiales para esta corona de Adviento, que es con la que voy a participar en este colaborativo. Bueno, lo que vamos a necesitar es nuestra corona, algún adorno del que sea de nuestro agrado, 2 metros de listón, escarcha, yo en esta ocasión voy a ocupar menos de medio metro, una copa, 2 limpiapipas plateados, 5 velas, barras de silicón y unas esferas. Empecemos a elaborar nuestra corona de Adviento. Bueno, lo primero que voy a hacer es meter este angelito que tengo aquí adentro de mi copa. De hecho, no voy a necesitar pegarle ni sostenerla, porque va a quedar sujeta por sí sola, como pueden ver. Si ustedes, si su figura es más pequeña, pueden pegarla con un poquito de silicón. Procuren que su copa esté limpia para cuando ya la coloquemos no tengamos la necesidad de limpiarla. Como ven, así es como queda. Empezaremos con lo demás. Bueno, como pueden ver, ya aquí tengo mi listón, son 2 metros. Los partí, se puede decir que lo dividí en medio metro. Lo voy a cortar, voy a procurar que esté parejo. Esto va a servir para hacer mis moños. Bueno, como ven, ya tengo aquí mi medio metro. Ahora lo que voy a hacer es mi moño. Voy a doblarlo en medio. Voy a ocupar limpiapipas. Yo ya lo corté a la mitad. Esto va a ser para sujetar mi moño, lo que va a hacer en medio. Lo frunciré un poquito. Daré una vuelta y otro a mi limpiapipas, y así va a quedar. Ahora nada más voy a procurar ampliar mi moño de los lados. Procuren que quede bien apretadito. Y yo voy a ocupar, ven, así queda mi moño, una esfera para adornar mi moño. Esto lo voy a pegar con silicón y posteriormente a la corona. Bueno, como ven, así es como queda nuestra corona con nuestros moños y nuestras esferas. Ahora vamos a poner nuestras velas y terminar de adornar nuestra copa. Way.
Bueno, ya se va. Ya va tomando forma nuestra corona. Ahora terminaremos de adornar nuestra copa para colocarla en medio. Bueno, lo que voy a hacer es ocupar mi escarcha. Yo creo que ni medio metro voy a ocupar para ponerla alrededor de lo que es nuestra copa, para nada más darle un poquito de color. Vamos a cortar los pedacitos que nos estén sobrando de hilo. Y así es como va a quedar. Aquí en medio irá nuestra vela. Pero ahorita les voy a enseñar. Bueno, chicas, como ustedes pueden ver, ya terminé de adornar la copa. Ya nada más lo único que hice después de ponerle escarcha fue colocar la vela, pegarla. Y ahora la pondré en la parte de aquí en medio. Bueno, y así es como queda mi corona de Adviento. Espero les haya gustado. Es algo sencillito, pero de corazón. Les decía que es de corazón. Es muy, muy significativo en mi familia, ya que se empezó a colocar un año antes de venir a esta casa. Y ahora este es el tercer año que la ponemos. Cada domingo, después de la cena, prendemos una vela hasta terminar con el día 24 con toda la familia. No se olviden que la corona de Adviento no solo es un adorno en la mesa. Al menos en mi familia tiene mucho significado entre familiares y amistades. Por ejemplo, la corona de Adviento en mi familia representa la esperanza, la fe, el amor, el perdón sobre todo, la reconciliación con nuestros semejantes, con Dios mismo. Es algo hermoso cada vez que prendemos una vela, porque oramos por toda la gente que nos rodea, a la que amamos, y pedimos por aquella, aunque tengamos dificultades con esas personas, tratar de limar perezas. No podemos hacer todo, pero tratar de orar por ellas, porque nos entiendan, y tratarlos de entender. Porque nadie sabe el costal que traemos cargando atrás. Por eso no es bueno juzgar. Mejor perdonar, limar perezas y tratar de comprender y que nos comprendan. Eso es algo en mi familia. Hasta terminar el día 24 reuniendo a mi demás familia y tratar de llevar
esa armonía tanto en mi hogar como en los demás hogares. Y bueno, esto sería todo, chicas. Espero les haya gustado. Si les gustó mi video, compártanlo, denle un dedito arriba. Espero sus comentarios, espero sus suscripciones. Y sin antes decirles que no se olviden de checar en la cajita de abajo, en la cajita de información, los demás videos de mis demás amigos youtubers que con gusto colaboraron con este colaborativo. Espero les guste, y si les gustan, de igual manera un dedito arriba, compartan sus videos, suscríbanse para que no se pierdan ningún video. Y sobre todo este colaborativo. Sin más, me despido deseándoles todo lo mejor del mundo. Nos vemos hasta el próximo video. Buena suerte. Bye.